mejor prestación, Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí te adoro. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús, también Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 y 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice: ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. Palabra de Dios. Nos dice una antigua tradición que María estaba a la vera del camino cuando pasaba Jesús. Es el gran encuentro de la obediencia de Dios. Ella hizo a Cristo hablar, que lo hizo caminar. Recibe la palabra de aliento y de fortaleza para no caer como en Caná. Su cercanía fue para estimularte a realizar tu misión en Caná. Apresuró tu hora en el camino de la cruz. Te anima a ir al encuentro de tu hora, es decir, del cumplimiento pleno de tu misión. Que nosotros en el caminar hacia el cumplimiento de nuestra propia misión, siempre sintamos la cercanía de María, Madre de Jesús y Madre de Dios. Tú eres la mujer que no deja de impulsarnos a realizar nuestra misión. Eres nuestra esperanza, la que no se aferra a mí, pues quiere de él su realización. Gracias, María, por habernos dado un hijo que ha sido una bendición para toda la humanidad. Todas las madres sepan ser la motivación cotidiana que habita en sus hijos, que los dejen realizar su propia misión y los impulsen a realizarla cuando estos caen en el destino. Que sepan aportar a la sociedad
ir a mi iglesia. Dios está a la altura y mujer que con su presencia, palabras y actitudes, mis palabras y actitudes sean una bendición, una dicha. Pobre de las mamás que no supieron encauzar a sus hijos. Y estos al crecer van llenos de egoísmos e imperfecciones, buscando siempre su bienestar por caminos injustos y hasta la delincuenciales. Pobres de las mamás que ven crecer a sus hijos adornados de vicios, siendo a los ojos de los demás unos buenos para nada, que para vivir es poco. Oremos, a cada oración respondemos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por las madres que no motivan a sus hijos e hijas a realizar su misión, sino que llevadas del egoísmo los quieren sobreproteger y los vuelven egoístas, perdón, Señor, perdón. Por los hijos e hijas que deshonran a su madre y les niegan el don de su compresión, perdón, Señor, perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también los que nos perdonan. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.